Saber y Trabajo. Estamos acá, el ministro Molina, y todo lo que es la expresión de nuestro gobierno revolucionario, porque empieza un tema muy, muy importante, el engranaje, la sincronización, el efecto de escala que tiene precisamente la articulación que se genera entre las distintas misiones. En este caso estamos hablando engranaje entre Saber y Trabajo y la gran misión Vivienda Venezuela, pero al mismo tiempo el engranaje que se plantea también con Agro Venezuela. Lo que ustedes ven acá, estos compañeros que ustedes ven acá, son los compañeros que empiezan el proceso de incorporación en el formato de beca trabajo. Este esquema ha sido concebido de la siguiente forma. Nosotros tenemos procesos de formación, tenemos compañeros que tienen ya cualidades, en este caso vinculadas al sector de construcción, y empiezan a incorporarse en espacios de trabajo donde estamos edificando la gran misión Vivienda Venezuela. Es decir, el formato va a ser que los compañeros van a trabajar cerca de 4 horas diarias en cada una de estas obras, van a recibir la beca que ha aprobado el comandante Chávez de 1.000 bolívares mensuales como parte del incentivo que se tiene, pero al mismo tiempo vamos a tener días dedicados específicamente a formación, tanto sociopolítica como formación técnica. A partir del día de hoy empezamos estas incorporaciones. Ahora el ministro Molina, el ministro de Vivienda, nos va a explicar un poco cómo es ese esquema que se ha venido adoptando, pero estamos hablando que apenas en estas primeras 2 semanas, desde el día de hoy hasta lo que es las primeras semanas del mes de abril, vamos a estar incorporando cerca de 2.300 compañeros en las obras de Caracas, Miranda y Vargas, el primer esquema que estaríamos planteando. En términos del formato general, nosotros estamos hablando, y un tema muy importante, Ricardo, que tenemos el día de hoy, es que la gran misión muestra de la credibilidad, de la fortaleza del liderazgo del comandante Chávez, es que estamos arribando el día de hoy a 1.002.537 compañeros inscritos en la gran misión Saber y Trabajo, y que con el comandante Chávez lograremos precisamente tener trabajo, así como tendremos vivienda, así como tendremos alimentación, así como romperemos precisamente los esquemas vinculados a la pobreza. El tema central es cómo construimos con el presidente Chávez la opción de la patria soberana que estaríamos alzando. Ricardo. Bueno, sí, fíjense, estamos hoy enlazando los esfuerzos de la gran misión Saber y Trabajo con los esfuerzos de la gran misión Vivienda Venezuela. Nosotros estamos empeñados en que todos estos esfuerzos se unan para poder avanzar significativamente. Hoy acá en Antímano, esta es una obra donde se están ejecutando 404 viviendas dignas para familias en refugios, íntegramente. Forma parte del plan de emergencia y forman parte de las más de 28.000 viviendas que se están construyendo en el Distrito Capital, Miranda y Vargas, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela para familias en refugios. Pero además, así como se han venido incorporando trabajadores y trabajadoras de los propios refugios, hoy se comienzan a incorporar trabajadores de la Gran Misión Saber y Trabajo. Acá tenemos esta obra en diferentes estadios de construcción. Ya hay un edificio, un primer edificio que vemos allá al fondo, que está en la etapa de acabado, de terminación. Tenemos edificios en estructura y tenemos los otros edificios en fase de pilotaje. Hay que señalar aquí también que todos estos trabajadores están llevando a cabo la gerencia de la obra con el personal del metro y con la inclusión, el Metro de Caracas, y con la inclusión de maquinaria que ha sido adquirida por el comandante presidente Chávez a China a través del convenio binacional. De esas 6.000 máquinas, bueno, parte de esas máquinas ya están acá en esta obra, como en todas las demás obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para acelerar el trabajo. Los compañeros y compañeras que se incorporan hoy en el marco de la Gran Misión Saber y Trabajo tienen un gran compromiso. Es el compromiso de aprender haciendo, de hacer aprendiendo, la dialéctica socialista de trabajar permanentemente, revisando, reflexionando sobre lo que hacemos para aprender y para mejorar las maneras de hacer las cosas. Por eso, parte de ellos ya están formando los equipos que están recibiendo instrucción desde el INSES. Y está aquí el compañero Gabriel, que nos va a explicar brevemente la experiencia de la incorporación de los compañeros, de los formadores que ya están participando. Gabriel, para que nos muestres tus impresiones de cómo avanza la Gran Misión Saber y Trabajo en este esfuerzo mancomunado del gobierno revolucionario y el pueblo que acompaña al comandante Chávez. Bueno, antes que todo, muy buenos días. Esta misión ha sido lo que llaman, esto es lo más bello, porque en verdad que todos estos participantes que he tenido yo
en la parte de formación, me lo han dicho. Mira, nosotros estamos aquí con un propósito en verdad de aprender, aprender más de lo que sabemos, porque aquí todos venimos a aprender de todos. Y de hecho, somos una persona que no sabíamos sociopolítico. Usted nos lo está dando, porque yo doy la parte sociopolítica también, integrar todo. Y entonces es una maravilla que esas personas que en verdad necesitan fortaleza, lo estamos fortaleciendo en la parte de electricidad, que es mi campo, y electrónica, y la parte de sociopolítica. Entonces esas personas se están fortaleciendo y en verdad que es algo grandioso, pues. Y le doy gracias a Dios y a nuestro comandante por esta gran misión. Qué bien. Bueno, fíjense, avanzamos con la gran misión Saber y Trabajo, pero además, como sabemos, el nivel de necesidad, el nivel de respuesta que requiere el pueblo de todas las instancias del gobierno revolucionario, estamos difundiendo la necesidad, el compromiso de todos quienes formamos parte del gobierno revolucionario y el pueblo organizado, que trabajamos duro lunes, martes y miércoles de Semana Santa, todos en toda Venezuela, en el marco de la gran misión Saber y Trabajo y en el marco de todas las demás misiones. Pero además, los verdaderos revolucionarios, estamos adquiriendo el compromiso que seguiremos trabajando jueves, viernes, sábado y domingo de la semana que viene, como lo hicimos a final del año pasado, en el mes de diciembre, en la operación Remate, que fue la que garantizó que culmináramos las 146.000 viviendas que efectivamente logramos culminar. Ricardo, te cedo la palabra. Sí, hay temas importantes de lo que estás haciendo referencia y las instrucciones que nos ha planteado el comandante Chávez. Solamente algunas cifras para recapitular en términos de la importancia de lo que estamos teniendo. En la tercera oleada llevamos 336.264 personas hasta la fecha, y lo que va a ser desde hace dos semanas hasta la próxima semana, estaremos en incorporaciones 4.902 personas. Es un tema muy importante porque es donde se empieza a poner a punto todo lo que es el sistema, toda la articulación. Tú hacías referencia a la maquinaria china. Estamos hablando de más de 6.000 maquinarias que estarían vinculadas por instrucción del presidente y por ese nuevo esquema geopolítica a traerlas a nuestro país. Eso es una oportunidad de trabajo. El día de ayer veíamos, por ejemplo, los campamentos allá en Mamo, en la Escuela de Ingeniería de la Armada, y cómo están ahí gestándose los compañeros que van a poder asumir la maquinaria que por parte del presidente Chávez podemos tener ahora en nuestro país. Pero adicionalmente, por ejemplo, veíamos en este urbanismo que corre por la responsabilidad del metro, pero bajo el órgano superior de Vivienda y Hábitat, veíamos, por ejemplo, un aspecto que dice ahí, que es instrucción del presidente, espacio socioproductivo, otra vez otra dinámica. ¿Qué es lo que queremos decir? Todo el tiempo el presidente ha dicho un esquema central: el socialismo está en todas partes. Ahorita nosotros tenemos una oportunidad, conseguir el trabajo liberador en todas partes. En función de esto, aquí están los compañeros, estos que están incorporándose, y acá está Víctor. Un tema importante, Víctor.